Parceros, ¿bien o qué? Aquí les traigo este grandioso juego que fue lanzado oficialmente hoy en Sudamérica. Y bueno, les quería traer una pequeña guía sobre las armas. Primero que todo les voy a explicar cómo se diferencian las cosas en este juego, ya sea la armadura, los botiquines o las armas. Es por colores, el color blanco que es lo peorcito, de ahí le sigue lo verde que igual es como lo más malito junto al blanco, y de ahí le sigue lo azul que es lo intermedio, y por último lo morado que es lo mejor. Por ejemplo, un botiquín blanco te va a curar 10 de vida y uno morado te cura 100 de vida. Es igual con las armas, una arma blanca tiene 10 de daño y una morada tiene 40 de daño, y ahí ven la diferencia, que es bastante considerable. Bueno, en los rifles de asalto en este juego yo recomiendo sí o sí el AK-47. Para mí es la mejor arma en este juego. Sumamente letal esta arma, así que no puede faltar. Así que en tus partidas tienes que llevártela sí o sí. O también esta otra opción que es la SCAR. Esta arma es brutal también, súper buena. Cualquiera de las dos, la verdad, la pueden llevar. Así que muy recomendadas. Después le sigue la M4, una grandiosa arma, aunque la verdad se ve muy superada por estas dos. Esta arma, si la G36, no la recomiendo mucho, ya que dispara de 3 balas, aunque tiene un gran daño, la verdad no. Si te enfrentas con alguien que tenga AK-47 o SCAR, que son automáticas, la verdad es que vas a perder el combate. En los rifles de francotirador recomiendo muchísimo la MK14, es muy buena, de disparo único. Esta arma es letal, quita demasiado, pero por encima está esta belleza de arma que la verdad es buenísima. Está el mejor rifle de francotirador que hay, quita brutal, quita demasiado. Está la M24, aunque es una buena arma, la verdad no la recomiendo llevar, ya que están estas dos muy por encima de ella. En los subfusiles recomiendo llevar sí o sí la P90. A corta distancia este subfusil es brutal, esta arma es muy buena, así que no puede faltar en tu arsenal. Después, lo que es la Vector y la UMP están muy parejas, aunque la Vector es un poquitico más superior por la cadencia de disparo, aunque pueden llevar cualquiera si no desean la P90, aunque ya saben, como les dije, la P90 para mí es el mejor subfusil del juego. En las escopetas, es la única escopeta que recomiendo, aunque solo hayan dos. Esta escopeta es buenísima, dentro de casa es letal, sí que contra dudos, esta arma es muy muy buena. Es automática, así que la pueden dejar ahí presionada y a darle. Esta escopeta la verdad sí no la recomiendo para nada, tiene muy poco alcance, es de disparo único y apenas dispara se pone a recargar, así que la verdad te puede dejar botado esta arma en ciertos combates, así que no la recomiendo para nada. Esta es la única ametralladora que hay en el juego, es excelente esta arma, es muy buena, pero pues la verdad ya es opcional si quieren llevar lo que es la AK-47 o esta igual es súper buena, se compara a la AK-47, así que no olviden, ya es de gustos si la quieren llevar. Los RPG no pueden faltar por nada en tu arsenal si los encuentras, cualquiera de los dos. Si no tienes una buena armadura, enseguida te matan. Estadísticamente este es mejor que este, porque tiene más capacidad de munición y más alcance, pero la verdad yo los siento como iguales, ya los utilicé ambos. Y igual si no tienes una buena armadura, te matan enseguida. Si encuentras un dúo super junto, los puedes liquidar enseguida. En las pistolas recomiendo, esta es mejor que esta, pero la verdad es que no recomiendo llevar ninguna de las dos en tu arsenal, ya que ocuparías un espacio muy valioso. ¿Qué recomiendo llevar en los 5 espacios? Sí o sí la AK-47 o la SCAR, la que desees. En el otro espacio llevar esta MK14 o la W. En el segundo espacio son muy buenas opciones a largas distancias.
Aquí ya es de gusto. Si quieren llevar lo que es la P90 o la escopeta, ya es lo que ustedes prefieran, la verdad, en el tercer espacio. Y igual como dije, esto es preferencia llevar esta ametralladora por la AK-47. En el cuarto espacio sí recomiendo llevar un RPG de los que quieras. Si lo encuentras debes llevártelo sí o sí, cualquiera de los dos. En el quinto espacio recomiendo que lleves una granada de fragmentación, o granadas de humo, de lo que quieras. La verdad ya ahí es opcional y pues lo que tú creas que te servirá más, llevarlo. Bueno, también si quieres les traigo una pequeña guía sobre los héroes, sobre cuál es mejor que otro, explicar bien sus habilidades si desean. Para los nuevos como yo, que pues, no tengo mucha experiencia. También si quieren les traigo lo que es bien detallado sobre las armas, explicado cuánto daño hace una AK-47 blanca y cuánto daño hace una AK-47 morada, para que vean la diferencia. Bueno, yo la verdad no llevo mucho tiempo jugando, apenas en nivel 16, así que pues espero y los consejos les ayuden a guiarse un poquito. Y bueno, no soy un experto, que apenas llevo jugando un par de horas, pero espero guiarlos un poquito y espero les haya ayudado. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Y la buena, parceros.